¿Qué tal, queridos amigos? Saludos, bienvenidos todos, todas. Aquí Pan Megan Pizza, Bocaditos y algo más. Bueno, esta vez les voy a compartir que voy a hacer un pastelito o tortita de chocolate. Torta de chocolate, queridos amigos. Aquí ya tengo los ingredientes, pues no previamente pesaditos, para incorporarle en el tazoncito para batir, ¿no? Entonces tenemos una premezcla de sabor a chocolate que usted puede encontrar en cualquier supermercado, ¿ya? Premezcla sabor a chocolate. También hay de vainilla, de sabor de chocolate, vainilla, naranja, el sabor de a escoger, ¿no? Entonces, para esto tenemos aquí, ¿no? 500 gramos de premezcla de sabor a chocolate. También tenemos 250 gramos de leche, leche entera, 250 gramos de leche. Tenemos harina blanca, 65 gramos de harina blanca. Y también tenemos margarina sin sal, 90 gramos de margarina, aceite, también le ponemos aceite, 45 gramos de aceite, ¿no? Aceite vegetal o aceite comestible o aceite para pastelería, cualquiera. Y entonces, adicional, usted desea ponerle más sabor a chocolate, le puede adicionar más. Y aquí tengo yo 60 gramos más de cocoa, porque quiero que me salga el sabor del chocolate, resalte y se sienta más sabor a chocolate, ¿no? 60 gramos más de cocoa en polvo para incorporarle aquí, ¿no? Y también huevitos, tenemos 160 gramos de huevito o 3 unidades de huevos grandecitos, y eso es lo que le vamos a poner, ¿no? Entonces, para esta mezcla aquí, para hacer la tortita, este batido se le incorpora todo, ¿no? O sea, ponemos todo en el bol o en la batidora para poderle batir todo ahí mismo, ¿no? Todo se bate junto ahí. Entonces, primero ponemos lo líquido, que son los huevitos. Ponemos los huevitos en el tazón de la batidora. Y de ahí el aceite. Todo va ahí mismo incorporado para, digamos, mezclado todo ahí mismo para batir todo igual, ¿no? Ahí ponemos la leche, le ponemos la margarina y entonces ahí le ponemos también el poco de harina, 60 gramos de harina, y le incorporamos ahí la premezcla de sabor a chocolate, ¿no? Eso es opcional. Si usted desea ponerle más cocoa, chocolate, también, ¿no? Ese es a gusto de cada quien. Listo. Entonces, para este, cuando ya está el pastelito, le vamos a bañar con leche chocolatada, que usted puede conseguir leche chocolatada, o también puede hacer usted mismo leche chocolatada en su casa, leche, y le incorpora, le tibia un poquito, si no frío nomás, y le incorpora chocolate. Ya, usted le baña cuando ya está la torta, usted le baña. Conforme voy haciendo, pues, les voy a ir indicando, ¿no? Entonces, y ahí le ponemos también adicional la cocoa para que resalte más el sabor a chocolate. Entonces, vamos, esta se le bate primero, primero le batimos un minuto en velocidad baja para que se incorpore primero todos los ingredientes y no nos salte la mezcla, ¿no? Entonces vamos a proceder a batir ahí. Listo, ya ahí tenemos. Entonces vamos a batirle en velocidad baja un minuto aproximadamente para que se incorpore todos lo,
dientes, ¿no? Ya está mi mezcla, ya están los 4 minutos de batido, ya está. Ya está todo incorporado. Vea usted. Así nos debe de quedar el batidito. Aquí ya está listo para poner en el molde. No, un molde, ¿no? Ya tenemos el molde engrasado y enharinado para ponerle, para vaciar nuestra mezcla. Mire usted cómo nos quedó, mire, vea, así espesito. Esto le vaciamos en el molde, ¿no? Vea, está listo para vaciar el molde. Así es, queridos amigos. Comenten ustedes qué tal les parece, cómo hacen una mezcla, un colorcito hermoso que tiene esta tortita, un sabor delicioso. Para hacer la mojadita, ya le digo, le vamos a bañar con leche chocolatada, ¿no? Eso es lo que le hace el saborcito ahí cuando ya está su torta mojadita. Le da sabor más a chocolate porque le baña con leche chocolatada, mis queridos amigos. Vea, sacamos todo bonito y estamos listos para mandar a hornear. Vea cómo nos queda. Una linda masita, amasadita, lista, unos golpecitos, listo. Entonces esta tortita usted le hornea a, bueno, un hornito de cocina, pues 160 grados por 60 minutos hasta 45 minutos, más o menos, depende, pues le digo, su horno, como siempre les digo. Y si le va a hornear en un horno grande de panadería, 180 grados, máximo unos 30, 35 minutos, no más, porque es más fuerte el horno, ¿no? Y entonces yo le voy a mandar a hornear este en 160 por aproximadamente unos 60 minutos, una hora más o menos, en mi horno de gas que tengo de cocina. Para ya cuando ya esté, le voy a hacer el bañito y le voy a rellenar. El relleno le voy a hacer con manjar de leche. Así es, queridos amigos, cuando ya salga mi tortita, yo les hago ver cómo nos queda. Bien, queridos amigos, vea usted, aquí tenemos nuestro pastelito. Nos ha quedado maravilloso. Vea, está bien horneadito. Le voy a desmoldar. Voy a desmoldar. Vea usted cómo nos quedó, bien bonito. Entonces le vamos a poner en este platito, ahí, ya, vea, así nos quedó bien maravilloso, bonito. Aquí le cortamos en la mitad y le rellenamos para hacerle, le vamos a humedecer, ¿no? Entonces, si usted no tiene un cuchillo grande de sierra, pues le recomiendo coger una piolita. Yo aquí tengo una piolita, un hilo, una piola, es porque no es hilo, el hilo no le sirve. Entonces, le ponemos ahí, vean, la mitad, a la mitad. Bueno, voy a conseguirme una piolita más larga. Aquí está mi piola más larga, vea usted. Listo. Entonces,
Le coge. Si usted quiere, le puede, en la mitad del pastel, le puede poner palillos, 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 o palillo de fósforo también, así, así, puesto, puesto. Si es que todavía no está rápido para cortarle así con la piolita, ¿no? Para que no, para que le salga igualito como usted le va a hacer en la mitad. Yo ya como ya le puedo hacer rápidamente, yo ya le hago así nomás. Le hace un nudito. Entonces le ponemos en la mitad. Ahí bien bonito. Entonces vamos apretando ahí, vea. Apretamos para cortar. Para cortar nuestro pastelito. Si no, dispone de un cuchillo de sierra grande para cortar. Listo. Ya está. Ya está cortado nuestro pastelito. Vea usted. Ya. Vea. Ya está. Vea usted cómo nos quedó. Bien esponjadito. Bien horneadito por dentro. Igualito. Así es. Le voy a dejar que se enfríe porque está todavía caliente. Que se enfríe un poco para mojarlo y rellenarle con manjar de leche. Ya, mis amigos. Entonces, le mojamos todito así bien bonito. Le echamos, esta es, ya tengo leche chocolatada lista yo, ¿no? Entonces, aquí, si usted desea, también le puede poner un poco de leche condensada. Pero no es necesario. Pero si desea un poquito más dulce, pues le pone. Si no, no. De ahí le empieza a bañar ahí, chac, 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 ambos lados, el de un lado y después del otro. Y si usted quiere bien bañado, pues lo moja bien mojadito, y si no, pues normalito nomás. Ese es al gusto de cada quien, ¿no? Y ahí le decoramos a gusto suyo con crema chantilly y le hacemos un decorado encima bien bonito, ¿ya? Ya les voy a mostrar, mis amigos, cómo nos queda al final.